cuidándonos del COVID-19. Recordá, lavate las manos, usa el barbijo, mantené la distancia social. Ante cualquier duda, llama al 0800-555-6549. Santa Fe Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá comenzamos el noticiero este viernes de San Genaro Noticias. En vivo, como siempre hacemos, en la pantalla de Canal 4 y como cada viernes, tras el trabajo de Lore con el Club de El Pop. Estamos cerrando esta semana rara, donde finalmente hoy tuvimos una jornada muy agradable, con pleno sol en gran parte de la tarde, sobre todo porque amaneció muy lindo y a media mañana ya con el cielo gris nuevamente, pero finalmente hemos tenido un lindo viernes y esperamos que sea de esta forma el fin de semana, porque ya se dieron las lluvias que se necesitaban, el viento que se necesitaba, y ahora, bueno, que el tiempo acompañe un poquito para, sobre todo, el trabajo rural en estas épocas tan fundamentales. En un ratito iremos a una historia muy particular en el cuartel de bomberos de nuestra ciudad, porque uno de los grandes integrantes que tiene bomberos de nuestra ciudad va a tener hoy su última jornada. Vamos a estar también con la situación de El Totorense, que tras un mes detenido fue liberado, estuvo casi 30 días en una cárcel en Villa María. Bueno, ayer se reencontró ya con su familia. Tendremos el microeconomía con Ale Bonalumi en esta noche, donde hay Liga Totorense, porque va a estar jugando Atlético frente a Sportivo Belgrano de Oliveros, donde Sportivo Rivadavia visita a Totora Juniors. Ya están en marcha las reservas y pasadas las 21:30 seguro será el comienzo de la primera división. Vamos a ir a los datos del tiempo ahora en esta noche del noticiero, en esta noche del viernes. Cielo despejado, la temperatura actual es de 13 grados. Y referencia a la información epidemiológica, salimos del cero, aparecen dos casos nuevos, hacen un total de dos casos activos, hay 993 casos confirmados desde el inicio de la pandemia. A seguir cuidándose, la vacunación continúa, pero ven ustedes, aparecen nuevos casos. Buen día, vecinos. Hoy, 9 de septiembre del 2021, estamos aquí en el Sanco de nuestra ciudad, Sanco Dr. Jaime Jarukin. Acabamos de recibir una ambulancia 0 kilómetros de parte del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y del gobierno de la provincia de Santa Fe. Un viejo reclamo que veníamos haciendo por la necesidad que teníamos de tener una ambulancia nueva, pues ya que la ambulancia que nosotros teníamos había sufrido un accidente y bueno, después de muchos reclamos aún no hemos logrado la reparación de la misma. Pero hoy celebramos haber recibido en nuestra ciudad esta ambulancia 0 kilómetro para toda la comunidad sangenarina. Asociación de Cooperativas Argentinas. Productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas. Más de 50.000 productores. Comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina.
21 horas 6 minutos, estamos con Andrés, con Eric cerrando esta semana. El abrazo grande a todos los trabajadores lácteos, a todos los trabajadores de la industria lechera en este 10 de septiembre. Conmemoración para los trabajadores lácteos y el abrazo grande. Y en estas vísperas a un nuevo Día del Maestro, como cada 11 de septiembre se celebra. Y bueno, sabemos que en las escuelas de nuestra ciudad lo han celebrado en esta jornada. Creemos que los niños les han brindado el saludo a sus maestras o a sus maestros en este día. Vamos a hacer el lunes, nosotros la mención a los docentes, el recuerdo. Vamos a esperar que llegue este 11 de septiembre. ¿Y qué va a llegar el domingo? Las elecciones. Todos deben ir a votar. Menores de 16 y 17 años también son parte del padrón. Aquellos que ya votamos podemos consultar el padrón en la web de la provincia. Pero la mecánica es prácticamente la misma de las últimas elecciones. A cada uno de los que votamos, en su mayoría, para no decir a todos, les toca en el mismo establecimiento educativo, en la misma escuela, concurrir para esta jornada cívica. Vamos ahora a la historia de bomberos, porque Miguel Pato Cabrera hoy está cumpliendo años y hoy está teniendo su última jornada como bombero voluntario. Andrés estuvo charlando con él. Nos encontramos aquí en este ámbito que tiene el salón de reuniones de la Asociación Bomberos Voluntarios de la Ciudad con una persona integrante del cuerpo activo que hoy dice y hace un parate, ¿no?, en este ciclo que ya hace 25 años viene generando a través de su labor dentro de lo que es el cuerpo de bomberos voluntarios aquí de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo al señor Miguel Pato Cabrera, que además de ser este día su cumpleaños, hoy traza una línea en el camino de la vida, diciendo y frenando, ¿no?, su marcha aquí dentro de la institución. Así que ya le estoy dando la bienvenida y vamos a dialogar un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Hola, Andrés, ¿cómo te va? Bueno, sí, como decía vos, hoy cumplo los 55 años. A cumplir los 55 años, el sistema te saca de ser bombero. Solamente se pueden quedar los jefes y sus jefes hasta los 60. Por los cargos que tiene, como es, ¿no? Yo a los 55 años me tengo que retirar porque soy bombero común, bombero raso. Son 25 años de servicio, así como dijiste vos, muchísimos años. Yo arranqué una época con cuando era jefe de Gardo Grandó, me invitó él a venir al cuartel. Así que ya tengo que agradecerle a Edgardo por haberme permitido pertenecer a este grupo tan lindo que es Bomberos Voluntarios de San Genaro. Así que entré por el 97 y bueno, hasta acá se me llegó la etapa de que yo cumplí todos esos años y ya se me terminó. Miguel, yo no puedo dejar de recordar también a tanta gente como en el caso de Rubén, en el caso de Oscar, en el caso de Edgardo, ¿cierto? Compañeros, amigos dentro de lo que es el cuerpo activo y que hace poco también, ¿cierto? Estamos hablando de años atrás que también dejaron de formar parte de lo que es la parte activa del cuerpo de bomberos voluntarios, pero siempre vinculados porque la esencia siempre queda con uno, ¿cierto? Sí, no, el bombero lo vamos a seguir llevando siempre en el corazón, como lo llevó Edgardo, Jorge Escalela, Jorge Grandó, Oscar Menzi, Raúl Perelló, ahora se va Edgardo Bartorelli, Simonella Nelson, me está quedando uno, pero no me acuerdo, se me porró, pero bueno, bombero vamos a seguir siendo toda la vida, porque el que lleva bombero, que estuvo muchos años así como estamos nosotros, lo llevamos en el corazón. Esto es así. Como me decían los chicos, te vas a ir del cuartel, pero después te vamos a seguir viendo acá en el cuartel, por supuesto, como yo les decía a ellos. Yo voy a seguir estando, voy a seguir viniendo, a compartir las cosas buenas con ellos, porque ya salí como bombero, no puedo salir más como... Porque al cumplirse los 55 años ya no puedo salir más. Claro. Y la sangre directa, la de tu hijo, que también desde hace unos años que está Nico, también forma parte, y bueno, también es un grandísimo orgullo que tenés. Sí, la verdad que es un orgullo grande. Nico ya hace 14 años que está acá, ya pertenece al cuerpo activo también. Es uno de los bomberos
que ya está con experiencia también. Y aparte, como Nelson Simonella dejó al hijo también, Diego queda el Dieguito, así que lo lleva muy adentro también, porque yo lo veo a ellos con el modo de trabajar, lo llevan muy, están muy metidos adentro como uno lo siente, ¿no es cierto? Como yo lo siento, mi parte, para mí Bombero era mi otra casa, ¿me entendés? Mi otra familia. Nada más que es una familia más grande porque cuando salimos, volvemos todos. Esto es así. Sí, sí. Pato, yo sé que te digo cariñosamente Pato y sabes el aprecio que te tengo. Como también lo ha tenido mi padre hacia vos, ¿cierto? Pero viste que esto también lleva a que uno siempre llega a un determinado punto, ¿no? Hace un balance y se queda con todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo que ha aprendido, la sabiduría que a través del tiempo es lo que da en cuanto a conocimientos, cosas lindas, cosas malas, o a lo mejor tristes, pero es un combo de un poquito de todo, ¿no? Sí, sí, lo que es bombero, cuando suena la alarma, la mayoría de cosas son tristes. Bombero es así, uno ya está preparado para eso, pero como me quedan las cosas buenas, los compañeros, de poder haber cumplido con mi ciudad, tratar de hacer lo mejor posible para mi ciudad, poner un poquito de lo que yo podía, mi tiempo, pero la mayoría de veces estuve siempre como es. Y después lo otro, el tema compañero, los grupos, no, son fenómenos. Los chicos tienen un corazón grandísimo, me llevo todo eso, que eso creo que es el orgullo más grande que tuve, estar con todos ellos ahí, buenos compañeros, siempre cuidándonos uno al otro, cuidándose, cuidándolo. Por ahí chicos nuevos que hay que cuidarlos, se cuidaba. Y el respeto de todos ellos. Lo principal. Lo más principal, el respeto de todos ellos fue enorme. Por ejemplo, en una salida había chicos nuevos, me decían, Pato, si hago mal, retame. No te tengo que retallar, ¿me entendés? Si yo sé hacerlo, lo he hecho, te voy a enseñar, no te puedo retar. Y así el respeto que tienen ellos, me llevo todo ese cariño, todo ellos, tu último. Hoy me llovieron los mensajes de ellos. Mucha gente saludándote por el cumpleaños y bueno, por lo que es este último día, ¿no? Como bombero activo aquí en la ciudad. Sí, la verdad que toda la ciudad, prácticamente todo, he escuchado los noticieros, la radio, todo, todo me mandaban saludos y estoy totalmente agradecido con todo esto porque por ahí en parte se me llenan los ojos de lágrimas. ¿Cómo es? Y totalmente agradecido y más con el apoyo de toda la gente, ¿me entiendes? Creo que no me lo esperaba todo el saludo de toda la gente, no me lo esperaba, pero donde me veían en la calle me cruzaban, me paraban, me saludaban, hasta en el trabajo pasaban, lo que yo estaba trabajando, me tocaban bocina y es fuerte. Seguro que es así. Bueno, me gustaría que estos minutitos finales de esta entrevista que tenemos, que si tenés que hacer un agradecimiento, ya sea a la familia, a la vida, a los amigos, a la comunidad, lo puedas hacer y puedas expresar. Sí, mira, agradecido con mi familia, por supuesto, mi hija, mi hijo. Mi señora, comisión directiva, jefe Cristian, su jefe André Bianchi, a todos los chicos del cuartel, a toda la gente. Estoy totalmente agradecido a la comisión directiva también. Totalmente agradecido y emocionado, por supuesto. Seguro que es así. Gracias por lo que has entregado en todo este tiempo a Bomberos Voluntarios de la ciudad y a través de eso justamente a nuestra comunidad, como así también a la gente de localidades vecinas cuando también han sabido tratar de pedir esa ayuda, ese auxilio, esa urgencia, justamente la atención de cualquier tipo de siniestro, ¿cierto? Pero más allá de todo eso, por la persona que sos y por todo lo entregado. Así que vas a seguir unido de alguna manera a Bomberos Voluntarios, así que te deseo lo mejor, Miguel, querido.
Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Vos sabés que yo te aprecio mucho a vos. He hecho trabajo con tu papá también. Señores, los voy a llevar siempre en el corazón a ustedes dos. Así que muchísimas gracias a toda la gente. Muchísimas gracias a todos por su saludo. Discúlpeme, me emocioné un poco, pero bueno, es un poco fuerte. Pero desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Lo mejor. Muchas gracias. La tecnología nos conecta. La solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. A referencia a la muy linda y emotiva nota que realizó Andrés con Miguel Pato Cabrera, el Pato es un genio, un fenómeno, una gran persona, así que desde acá, bueno, todo lo mejor para esta nueva etapa que se cierra realmente, pero bueno, seguramente Pato seguirá ligado a bomberos y seguirá siendo parte de esta gran familia que son los bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Hoy estuve charlando con Cristian Verdaro, con el jefe del Cuerpo Activo, con Dani Acosta, que es integrante del Cuerpo Activo de Bomberos, y bueno, decían que seguramente esta noche iban a llorar, iban a llorar de forma continua porque se despide uno de los grandes integrantes del cuartel, y que además me decían los chicos que acompaña y mucho, y siempre lo hizo, a aquellos chicos que se iniciaban y que hacían sus primeras armas como integrantes, como aprendices, como cadetes y bueno, ya como ahora oficiales de bomberos. Vamos a seguir ahora con la referencia a esta situación que ocurrió en Totoras hace casi un mes, que llamó la atención de toda la región, que tenía como protagonista a Walter Castellani, que fuese detenido. Bueno, anoche regresó con su familia y Andrés estuvo charlando con el doctor Germán Castellani, hermano y bueno, también amigo del canal, hombre del trabajo en los medios y en instituciones intermedias. La indagatoria a mi hermano se demoró más del tiempo que establece el Código Procesal y a pesar de tampoco hubo respuesta y el tiempo pasaba y Walter... Por lo tanto, decidimos presentar un recurso de control jurisdiccional, que se llama, o sea, la jueza que está por encima de la fiscal, le pedimos, mire, señora jueza, revise lo que está haciendo la fiscalía porque nos parece que hay algunos errores o algunos abusos en el uso del derecho. Y bueno, la jueza interpretó lo mismo que interpretamos nosotros a través de nuestro abogado, que la persona que estaba detenida no tenía sentido que siguiera detenida, ya que las pruebas que había en contra de mi hermano, que nosotros sabíamos que eran falsas porque sabíamos por dónde venía el problema, no eran lo suficientemente sólidas y fueron refutadas con pruebas que presentamos. Claro. Y sin embargo, la fiscal seguía manteniendo la detención de mi hermano y la jueza interpreta que en base a todo el expediente que analizó, a lo que plantea la fiscal, a lo que planteamos nosotros y a lo que ella puede ver, nos termina dando la razón en todo a nosotros, porque el fallo es clarito, dice que no tiene sentido que siga detenido, que es un claro caso de suplantación de identidad y que las pruebas que había no eran lo suficientemente fuertes como que justificaran la detención de una persona. Eso no quiere decir que no se lo investigue, porque hay que investigar. Si la fiscal tiene dudas, tiene que investigar, porque para eso está. Claro. Pero el tema es razonable tener 29 días a una persona detenida mientras se le investiga con pruebas que son muy flojas y que fueron refutadas en su momento, que fue la audiencia imputativa, que fue el martes de la semana pasada. O sea, después de 20 días detenido lo imputan, pasan otros 10 días más y no resuelve. Entonces la jueza ordenó la liberación inmediata. Fue muy emotivo. Nosotros, primero déjame decirte, Andrés, que lo vimos bien cuando lo vimos allá. Sí. Apenas llegamos, lo vimos bien, o sea, enteramente, como es mi hermano, aquellos que lo conocen, es un tipo muy callado, muy firme en sus convicciones, es lo que se llama un puro. O sea, no existe el gris o el blanco, perdón, el negro o el blanco. Sí. Perdón, no existen los grises, es negro o es blanco, Walter es así. Estaba bien él en su ánimo, él sabía que iba a salir porque no tenía nada que ver.
Sí. Lo trataron bien, más allá de lo que implica estar dentro de una cárcel. ¿El lugar donde se encontraba? ¿Cómo era? ¿Dentro de todo acorde para que estuviera detenido? Él estuvo en tres lugares distintos. Sí. Los primeros 7 días estuvo en la alcaidía del Poder Judicial de la Policía Córdoba, que es un lugar que no está preparado más que para estar 1 o 2 días. Sí. Que es el tiempo que yo te decía antes que debería estar detenida una persona hasta que se lo impute. Y como eso no tiene las condiciones, ahí sí, Andrés la pasó mal. Durmió en el piso 7 días, tapado con una frazada, pero en el piso, literal, ¿eh? O sea, sí. No es que arriba una silla, no, en el piso. Dormí en el piso, en un lugar con, en un momento se van a hacer 13, amontonados uno al lado del otro. Hacinados, claro. Hacinados, sin comida, porque en ese lugar no hay comida. O sea que si alguien que vos tengas afuera no te lleva comida, no comía. Walter la primera noche, no, el primer día no comió hasta que el abogado pudo llevar. Claro. Le compartieron los demás presos. Sí. Y me decía que incluso hay presos que nunca fue nadie a llevarles nada. Entonces ahí me decía que cuando comían hacía una ronda en el piso, arriba de la frazada, porque estaban todo el día encerrados, podían salir media hora por día, y compartían lo que había, alguna tarta, alguna galletita, algún sándwich, porque algún familiar les llevaba, o el abogado, y algunos no tienen a nadie que les lleve, porque por ahí viven en otra ciudad. Claro. Había un detenido que era de Belville, y la familia no podía viajar a Villa María a llevarle comida. Bueno, eso es increíble, Andrés. Esos lugares donde tengan detenida persona sin comer, más allá del hacinamiento, Andrés, que es reprochable, pero ni siquiera sin comer, cuando te tienen detenido obligado, por lo menos, sí. Dale una y sopa, claro, y por supuesto. Un guiso. Sí. ¿Me explico bien? Sí. Después de esos 7 días, la policía de Córdoba le dice a la fiscal, bueno, define la situación de esta persona, si no me lo saca de acá, porque acá pueden estar 7 días, la fiscal no resolvió y lo llevan a la cárcel de Villa María. Nosotros temimos que lo llevan a la cárcel de Córdoba, que está a 100 kilómetros, y eso se complica mucho más para el abogado, pero logramos que lo dejen en la cárcel de Villa María. Estuvo en un pabellón, que es un pabellón burbuja, por el tema del COVID. Claro. Pues estuvo 2 semanas en ese pabellón burbuja. Ahí estuvo más cómodo, porque estaba en una celda con otra persona, encerrados también, porque no podían tener contacto con nadie por la pandemia. Pero bueno, ahí dentro de todo, te imaginarás el lugar, como la película, o sea, un lugar horrible, sucio, ¿sí? Pero bueno, dentro de todo tenía una cama para dormir. Y la alimentación. Tenía un baño, por lo menos para bañarse, sí. Porque en los 7 días que estuvo no había baño, había agua fría, o sea, agua helada. Sí. Pero bueno, y después, cuando pasan los 15 días del aislamiento, lo llevan a un pabellón común de la cárcel de Villa María, que tiene 1.300 internados entre hombres y mujeres. Y bueno, ahí sí, le entró un pabellón, el 11, que mientras estuvo en la burbuja le decían, tratá que no te manden al 11, tratá que no te manden al 11 porque es el peor, y lo mandaron al 11. Sí. Ahí sí, contó Walter que se le vino el mundo abajo cuando le dijeron eso. Y entró con muchísimo miedo, un pabellón donde te están esperando los muchachos. Como si alguien vio el marginal, es así. Te están esperando los capanga del pabellón, claro. Para ver quién sos, para ver a qué venís. Y te ponen las reglas propias que tiene el pabellón. Sí, sí, sí. Sí, porque sí. Son propias, no son las reglas del sistema penitenciario. Son propias del pabellón. La ley del más fuerte. Es que así, había dos. ¿Mm? El Tyson y el huevo. Ya mi hermano hablaba, ayer nos contaba, realmente se podía reír nosotros también. En ese pabellón había dos. Es el único pabellón de toda la cárcel donde hay dos. Eso le llaman el pluma. Lo que yo digo, el capanga, el pluma, sí. El que manda ahí adentro, son dos, el Tyson y el huevo. Y le plantearon cuáles son las reglas ahí adentro. No tuvo problema. Él dijo, no tuvo problema con nadie. Nadie le pidió nada, no le pidieron plata, nada. Él estuvo bien. Comía cuando alcanzaba la comida. Si no alcanzaba la comida, tomaba algunos días, dijo que comía mate cocido con pan, porque la comida no alcanzaba. A veces le pudimos ingresar porque nos dejaron ingresarle comida, entonces él esa comida la compartía con los integrantes, con los que estaban en su celda. Sí. Pero bueno, imagínate, o sea, pero dijo que se podía bañar porque tenía agua caliente, pero bueno, hay día que no comió y día que sí. Uh-huh. Pero dice que lo trataron bien. Dentro del infierno, que es una cárcel, dijo que no tuvo problema, trataba de no tener contacto con, no tener problema con nadie, estaba mucho tiempo en su celda, pidió libros, así que leyó un montón, sí. Rezó un montón. Mi hermano era una persona muy católica, pero esto, la fe lo mantuvo en su eje. Entonces, firme, claro. Rezó un montón, sí. Firme, porque sabía que no tenía nada que ver. Uh-huh. Y bueno, tiene un montón de historias, anécdotas para contar de cosas que pasaron ahí adentro, pero bueno, dentro de todo está bien. Bueno. Y la pasó horrible, pero salió entero. Quizá más entero de lo que entró, porque siempre supo que esto era un error, una suplantación de identidad y alguien que no tuvo a la altura de la investigación que tuvo que tener. Y se terminó comiendo 29 días detenido. Lo que se dice en la jerga, un garrón, ¿cierto? Sí, entre comillas, un garrón. ¿Eh? Así es.
Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados. Forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36415. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. www.ssn.com.ar. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes y encomiendas en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el consejo de Empresa General Güemes. Y lo saludamos ya Ale Buonalumi. Entonces, en este viernes, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, terminamos el último día hábil de la semana previo a un proceso electoral. Que a ver, el mercado tiene su expectativa. No va a suceder nada de lo que vimos en las últimas PASO del 2019. Usted recuerda ese lunes catastrófico en cuanto a devaluación, corrida cambiaria, salida de depósitos, pulverización de activos argentinos. No por varios motivos. Primero, porque no se elige presidente, lo que no es un dato menor. Segundo, porque el contexto no marca que pueda suceder eso. Y yo creo que vamos a tener un lunes quizá con movimientos en los mercados, según el resultado electoral, pero nada que pueda generar una preocupación tan grande como la vivida en aquel momento. También les quiero decir que el mercado, lógicamente, tiene su corazón de acuerdo a cómo avance las elecciones. Muchos me dicen, bueno, la importante es la de noviembre. Y yo digo que las PASO son importantes. A ver, normalmente deberían acomodar frentes internas, sincerar situaciones. Nos muestra un poco el perfil. Recuerde las PASO del 2019, la diferencia que había en votos y lo que sucedió después. Con un triunfo del que había ganado las PASO, pero más moderado, inclusive dándole una especie de equilibrio al Congreso, que nunca viene mal. Así que bueno, los mercados expectantes, como no digo la mayoría de los argentinos, pero siempre es bueno saber en manos de quién quedan las decisiones del país, ya sea el Poder Ejecutivo, ya sea la legislatura o ya sea el Poder Judicial, que son aquellos poderes que guían los pasos del país. Te puede gustar o no, pero existen y son fundamentales. En cuanto a noticias que tienen que ver con lo económico, primero el frigorífico en Hugues, quiero aclarar la situación. Por ahora lo que está planteado es el fin de la faena, por lo menos por unos días. Se habla de una semana, a lo sumo 15 días a partir del miércoles que viene. Y por otro lado, no frenar otra actividad. La distribución, eso no pasa por la cabeza, por lo menos por ahora, de sus titulares. Así que hay que frenar. Tienen otras expectativas, tienen la expectativa que esto después de las elecciones se comience a flexibilizar, que sea una postura mucho más lógica, que se recuperen mercados, vende mucho a China. Pero yo creo que, los primeros pasos no son catastróficos, hasta son esperables. Pero bueno, no hablemos antes de las elecciones. Todo lo que se tome, haga, diga, de esta magnitud antes del proceso electoral, uno lo ve con una tendencia, a favor o en contra de alguien, pero lo ve con una tendencia. Esperemos el miércoles, que es el primer día donde no va a faenar ese frigorífico, y a partir de ahí llevaremos una discusión. Y también, di a conocer, y lo quiero profundizar, al primer equipo deportivo de la Argentina que permite la utilización de criptomonedas para el pago de cuotas, la compra de indumentaria, por ejemplo. Es el club San Roque de Pilar, provincia de Buenos Aires, es un club de rugby. Bueno, lo que pretende este club es darle movilidad, tener otras herramientas de pago, simplificar operaciones y ser un adelantado. Por lo tanto, este club de Pilar
ha decidido aceptar, insisto, como forma de pago de su cuota y de la compra de, por ejemplo, indumentaria, las criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Gracias, que sigan muy bien. Nos encontramos en cualquier momento cuando la economía así lo depare. Mañana parcialmente nublado, mínima de 11, máxima de 26. Domingo mínima 14, máxima de 29. El dólar 97,25, 103,25. El real 18,20 pesos. El euro 113,50, 119,50. Referencia a los cereales, el trigo 22.500, maíz 19.080, soja 33.270. Mañana va a haber corte del suministro de energía eléctrica, se va a interrumpir el servicio por la tarde en la zona este de la ciudad. Será de 13 a 17 horas por trabajo programado. Entonces va a haber interrupción del servicio de las 13 a las 17 de mañana sábado. Buen fin de... y buenas noches.